tal, mi gente? Estoy por acá otra vez en Chicorodón y hoy les voy a hacer un mini tour por las partes más turísticas, por lo más representativo acá de Chicorodón: los parques, los sitios turísticos, el río, la actividad deportiva, este puente que es uno de los más representantes acá. Bueno, mi gente, aquí entramos a la calle del comercio, donde está todo establecido el comercio acá en el municipio de Chicorodó. Es un municipio amplio, dependiendo del punto de vista. Al rombo principal, acá antes tenía una palma ahí bien bonita, pero bueno, quisieron hacer algo más común. Ese es uno de los rombos más principales que tiene acá, pues el municipio de Chicorodó, a la estación de policía. Pues es el, bueno, la más grande que existe. Bueno, eso es ya la calle del parque principal, parque de los fundadores. Bueno, creo que así se llama, no sé la verdad. Ese es el parque principal, o sea, uno de los parques, creo que existen dos. Este es el que más, bueno, más atracción tiene, que tanto le da el sentido a Chicorodó. Para los que hayan visto este parque hace unos años, hace como 2 años, no estaba así. Tuvo una remodelación hace poco y quedó hasta bonito, o sea, algo tradicional. Aquí había una tina de agua, bien bonita, o sea, estaba como bien vieja, pero era bonita. Allá atrás está la Casa de la Cultura, ahorita se las muestro muy poco. O sea, hoy es domingo, entonces hoy está cerrado. Bueno, aquí está las conmemoraciones. Bueno, sí, el Parque de los Fundadores, bueno, uno de los fundadores fue José de los Santos Zúñiga, y aquí está su estatua. Esta es la iglesia del parque principal, es viejita y ha tenido bastante remodelación. Creo que esta es la iglesia que todo pueblo en su inicio, o sea, pone en todos sus parques, y es una de las iglesias, pues, que representa y une a la caridad, al pueblo cristiano. Está la Casa de la Cultura acá al municipio de Chicorodó. No puedo ingresar porque, bueno, hoy es domingo y, como les dije, está cerrado al público. Estoy por acá por la calle de uno de los colegios, creo que más viejos de acá de Chicorodó, llamado La Gonzalo. Y acá hay unos murales, la zona está bonita y muestra un poco de la cultura de chicorodeña, de 1960, el cultivo del banano para la exportación. Bueno, vea, dato curioso, en 1959 empieza el aeropuerto de aviones en Chicorodó.
oh, un aeropuerto. La verdad no sabía que Ciudad tenía aeropuerto. En 1970 la carretera del mar llega a Chigorodó. Wow. Mira, esos datos la verdad nunca los supe. Me lo enseñaron en el colegio. Tal vez sí, pero no me acordaba. Lo bonito de este, miren. Dos cuadros así. Vean, les doy un punto bueno a esta institución. La verdad, pues, o sea, esto no lo sabía. Que en Chigorodó. O sea, otra iglesia. La iglesia llamada Divino Niño. Acá en Chigorodó. Y esta es hermosa, la verdad. Esta iglesia está bien bonita, bien hecha. Tiene hasta una seguridad buena porque después de un horario no se puede entrar. Y después de un horario no se puede entrar. Y bien, pero es nuestro. En el parque tradicionalmente llamado el parque lineal, parque que un parque comercial. Hoy domingo sí está activo aquí, creo que donde vienen más los niños a ahogar las diversiones que le pone cada representación de cada pueblo. Se ve algo cool. Carretera vial que conecta, ¿sabes?, el municipio. Ya estoy saliendo de Chigorodó por estar por la vía yendo para Medellín. No sé cómo se llama en sí el barrio, pero bueno, aquí vamos. Aquí estamos en la terminal de Chigorodó. Aquí está la oficina de la Secretaría de Transporte. Bueno, esta es la plaza mayor. Un día les voy a hacer un videito ya dentro de la plaza. Bueno, esta es la entrada como de acá de la plaza, que es la plaza de la terminal. Y bueno, aquí es donde se paran los taxis, donde en las mañanas venden carnes para los trabajadores, los que se dedican pues al transporte. Bueno, ya esto aquí donde ponen las moticos cuando le haces un parte bien feo, hace cosas de motos, weón. Ve todo, vea. Bueno, ya está así la entrada
la entrada mayor. Esta es la entrada y la que les mostré en el inicio es la salida de la terminal. Bueno, mi gente, ya por acá les damos terminación a este video de algunas partes turísticas de acá de Chigorodó, algo representativo de lo que es verdaderamente Chigorodó. Así que les digo para que lo compartan, le den like y hasta luego.